sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a disponernos a continuar la explicación del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy lo hacemos de una forma especial, celebrando pues quizás una pequeña fiesta en esta exposición del Catecismo. Una pequeña fiesta, porque ayer concluíamos la primera parte del Catecismo, la primera parte del Catecismo, que es la referente al credo. El credo está dividido en cuatro partes. La primera, que tiene como título la profesión de la fe, o sea, el credo. La segunda, que es la que ahora vamos a iniciar, la celebración del misterio cristiano, o sea, la liturgia y los sacramentos. La tercera, que tiene como título la vida en Cristo, o sea, la moral, los mandamientos. Y la última, que tiene como título la oración cristiana. Son cuatro partes en las que el Catecismo divide la exposición de nuestra fe. La primera es aquello en lo que creemos. La segunda, aquello que celebramos. La tercera, aquello que vivimos. Y la cuarta, aquello que oramos. Creer, referente al credo. Celebrar, referente a los sacramentos. Vivir, referente a los mandamientos. Y orar, referente al Padre Nuestro y a la explicación de lo que es el la espiritualidad de la oración cristiana. Cuatro partes, ¿no? Lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, lo que oramos. Hemos concluido la primera parte. Y por eso queremos dedicar el programa de hoy, pues en vez de a continuar con la exposición, a dar principal, a hacer como una posibilidad de que los oyentes tengan pues la hora entera de poder hacer sus preguntas hasta que concluyamos el programa de hoy. Podéis desde el primer momento ya pues poder llamar para formular esas preguntas. Yo intercalaré también algunas de reflexiones que sirvan un poco de compendio de lo que ha sido la primera parte del credo. Todos que deseéis, desde ya podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Han sido bastantes años, porque el padre Julio, cuando comenzaba este programa, entonces este programa tenía repetición por la tarde, ahora se repite a las 2:30 de la madrugada, pero entonces el programa que comenzó el padre Julio se repetía a la tarde. Ahora a la tarde hay otro programa, el que dirige el padre Horta, que es el programa del compendio del catecismo, porque sabéis que fue publicado pues un pequeño resumen pedagógico por parte de la Iglesia Católica, que resume este gran catecismo, que este catecismo mayor de la Iglesia Católica está resumido en lo que se llama compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y ese es el que explica por las tardes el padre Horta, de 4 a 5 de la tarde. Cuando el padre Julio comenzó, pues comenzó a un ritmo pues muy pausado, muy pausado, y durante 4 años, quiero recordar, pues él comenzó la explicación del credo, llegando al punto 500 y pico, y cuando un servidor, después de que el padre Julio dejó Radio María, retomó pues esto, pues he cogido un ritmo un poquito más rápido, y hemos concluido de esta manera la primera parte. Bien, pues yo quisiera hacer una pequeña introducción diciéndoos lo siguiente. Estas cuatro partes del catecismo están muy bien reflejadas en un texto de San Juan, del Evangelio de San Juan. Ese famoso texto en el que se dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si os fijáis, no dice yo soy camino, verdad y vida, no, sino dice el camino y la verdad y la vida. Incluye un y entre cada una de estas tres afirmaciones. Yo soy el camino,
y la verdad y la vida. A veces en las traducciones, por simplificar, por no ser demasiado reiterativos con el IS, soy el camino y la verdad y la vida, algunas traducciones, pues por hacer más amable el texto, dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, no, pero el texto original incluye una I. ¿Qué quiere decir esta I, esta conjunción copulativa? Pues quiere decir que para poder seguir a Jesucristo de una manera coherente, hay que sumar estas tres palabras, sin dejar ninguna de ellas, pues, orillada. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Porque cada una de estas tres palabras se refiere a las tres partes principales del catecismo. El camino se refiere principalmente a la parte de la moral. La verdad se refiere principalmente a la parte del credo. Y la vida se refiere especialmente a la parte de, pues, de los sacramentos que nos alimentan la vida. Son pues tres partes principales que vamos a intentar así, intercalando entre vuestras llamadas, explicar brevemente. Con esto hacemos como un compendio del sentido del catecismo. Bien, pero antes de adentrarnos, pues vamos a, en esta explicación, vamos a dar paso ya a unas llamadas. Os pediría que las llamadas fuesen lo más concisas posibles, formulando las preguntas. También, como os dije ayer, ¿no? Pues yo creo que no es necesario que nos prodiguemos ahí en alabanzas y etcétera, etcétera, porque no es necesario, porque todos sabemos que bueno, pues que a veces pecamos un poco de estar interviniendo dando mucho jabón, como se dice. Pero bueno, como por la mañana ya nos hemos duchado, ¿no? Pues con el gel no hace falta más jabón, ¿eh? O sea que vamos a ser concisos y intentar aprovechar esta hora para enriquecernos. Vamos a dar paso, antes de también intercalar yo alguna intervención, a las llamadas de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla usted con Lidia. Buenos días, Lidia, vamos a ver. Desde un pueblecito, ya le he dicho alguna vez que le he llamado del caserío, de un pueblecito a 20 kilómetros de Vitoria. De Vitoria, muy bien. Voy a ser muy rápida porque me gustaría darle mucho jabón. Y sobre todo a su bendita madre. Su santa madre, que quede, que regalo del cielo, ¿no? Para una madre tener dos hijos sacerdotes santos. Bueno, una cosa, a mí me ha impactado mucho. Yo he celebrado siempre mi bautismo. En cierta ocasión un sacerdote me dijo que le había dado una lección, que él no sabía ni cuándo la habían bautizado. Yo he celebrado siempre mi bautismo el día de Santiago, claro, es un día muy importante. Y a mí lo que nunca me he dado cuenta, que valoro muchísimo el sacramento del bautismo, y a mis hijos les bauticé el mismo día que nacieron, les bautizó el sacerdote, pues que somos sacerdote, profeta y rey. Eso me ha impactado. Y luego otra cosa, yo desde que me quedé viuda, yo pues les decía muchas veces a mis familias, a mis gentes, que yo vivo en pobreza, castidad y obediencia. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que son los consejos evangélicos para todos, que yo creí que eso era solo para la vida consagrada. Y claro, luego cuando se ríen de mí porque digo en pobreza, y a lo mejor me ven alguna joya, pues que la llevas porque hay que llevarla, o porque no la dejas aquí cuando te marchas. Y se me olvidó, que yo oigo el catecismo y apunto muchas cosas, se me olvidó apuntar la cita, cómo se puede vivir la pobreza, o sea, el marido viva sin como si no tuviese mujer, o sea, vivir sobre las riquezas sin usar de ellas casi. Y eso no lo tengo apuntado de San Pablo. Y eso es todo. De acuerdo. Pues muchas gracias por el programa, porque nos enriquece, a mí me enriquece una barbaridad. Bueno, y es que me ilusiona muchísimo el catecismo, que lo lees, que lo he aprendido toda mi vida, que es, pues que no le dabas ni una parte de espiritualidad y de felicidad. Porque yo, por ejemplo, el pensamiento de la cruz arrastrada es muy pesada, y si la abrazas, pues la llevas con más alegría. Es que eso me ha impactado y lo digo en muchos sitios. Y bien, muchas gracias, padre. Muchísimas gracias por su llamada. Sí, además la oyente nos ha recordado pues varias de las cosas que dijimos, ¿no? Y se ve sin duda alguna que ha estado ella muy atenta a muchas de las explicaciones. La cita por la que ella pregunta es la primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 30.
Dice, os digo pues hermanos, el tiempo es corto, por tanto los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen. Esa es la cita, 1 Corintios 7, 29. Ciertamente a la oyente le ha impactado algo que es muy importante, que es que todos, por el bautismo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes, todos estamos llamados a vivir los consejos evangélicos. O sea, el seguimiento de Jesucristo es un seguimiento en pobreza, castidad y obediencia, cada uno según su vocación. Pero también los casados viven a Jesús en pobreza, castidad y obediencia. Lo viven como consejo evangélico. Los consagrados lo viven como estado de vida. Pero también lo viven, y no únicamente la oyente porque es, ojo, porque es viuda en este momento. También cuando era casada, esos tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia los vivía en la medida que se viven dentro del bautismo, perdón, del matrimonio. Ahora lo vive en la medida de su viudedad, etcétera. Que igual ciertamente le permite vivirlo con mayor intensidad. Pero ciertamente ha recordado cosas importantes, ¿no? Como el bautismo nos hace profetas, sacerdotes y reyes, los tres consejos evangélicos de seguimiento de Jesucristo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. ¿Soy yo? Sí, buenos días. Sí, bueno, mire, soy Ramona de Madrid. Yo quería preguntarle, bueno, ayer me gustó mucho que dijo su hermano Esteban que viviera homenaje a Juan Pablo II. Uh-huh. Y le quiero preguntar sobre el Espíritu Santo. Yo lo creo. O sea, que Jesús, él dijo, os daré el Espíritu Santo y él os hará entender todo. Y sin embargo sé que desde el principio existe la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también, a ver, en la Sagrada Escritura, cuando Abraham y los profetas, el Espíritu Santo inspiraba a los de Israel, porque como dice que yo os daré el Espíritu Santo, entonces lo entiendo, pero quisiera que con sus palabras entenderlo un poquito mejor. De acuerdo. Yo sé que nosotros entendemos, y también sé que diciendo que Jesús es Hijo de Dios, es el Espíritu Santo, si no, no podríamos decirlo, el que nos inspira. Pero quisiera una explicación suya tan clara como la hace, y así para toda la audiencia. Muchas gracias, Padre. A usted muchas gracias. Sí, la pregunta, pues, tiene una razón de ser, y es que, vamos a ver, cuando Jesús dice, os enviaré el Espíritu Santo, se refiere a una plenitud del Espíritu Santo, pero no quiere decir que antes no estuviese. De hecho, nosotros cada año en Pentecostés volvemos a pedir el Espíritu Santo cuando el año pasado ya lo pedimos y lo recibimos, ¿eh? Es decir, ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba actuando. De hecho, el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo, pues las tres personas divinas fueron las que crearon el mundo. El Espíritu se cernía sobre las aguas, ¿eh? dice el libro de Génesis. O sea que tenemos que entender, sí, que el Espíritu Santo intervino en el Antiguo Testamento, en concreto también inspirando a los autores sagrados del Antiguo Testamento, que escribieron el Antiguo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero es que Dios es tan infinito, es tan grande, que todavía aquella presencia que nosotros habíamos captado no era sino una pequeña presencia de lo que estaba por llegar. Y todavía lo que nos ha llegado es una pequeña presencia de lo que de la presencia plena que gozaremos en el cielo. O sea que no es contradictorio ver que el Espíritu Santo esté actuando y que se nos prometa todavía en plenitud su llegada. Nosotros siempre estamos recibiendo a Dios, pero de una manera limitada. Hay una pedagogía de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se va revelando, se va comunicando paulatinamente, ¿no? Igual que a un niño, pues se le da primero la papilla, primero la leche de la madre, luego la papilla, y poco a poco alimento más sólido en mayor cantidad. Así también Dios se va revelando y nos va cada vez, ¿no?, dando en mayor plenitud el don del Espíritu Santo. Hace una referencia a esta oyente a que, pues también el padre Esteban Munilla ayer dijo que queríamos tener este programa como homenaje a Juan Pablo II. Sí, porque él fue, entre las grandes cosas que hizo en su pontificado, una de las grandes cosas que hizo fue la publicación de este catecismo, que va a quedar durante muchísimos siglos, ¿no? Pues
un nuevo catecismo, pues es muy más que probable que pasen muchos siglos y siglos hasta que la Iglesia sienta la necesidad pues de poder, de tener que publicar otro con algunas actualizaciones. Es tan completo este catecismo que pueden pasar muchísimos siglos. Han pasado desde Trento 500 años, y yo creo que en este momento pues pueden pasar quizás más que esos 500 años hasta que pueda ser necesario algún retoque de expresiones o de pedagogía de expresión. La gran obra de Juan Pablo II, entre muchísimas, yo me atrevería a decir que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y además tuvo un gran ayudante, no tuvo un colaborador de primera mano, que fue el entonces cardenal Ratzinger y actualmente Benedicto XVI. Este programa de hoy también es un homenaje a Juan Pablo II. Antes de continuar con las siguientes llamadas, vamos a hacer también una referencia, un homenaje, escuchando sus palabras. Bien, Santo Espíritu. Bien. Guida coloro che si sono sviati, si ne tuo numine, nihilest in humine, nihilest in nox. Vieni, Santo Spirito. Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità. Bien, hemos escuchado su voz, la voz de Juan Pablo II, nuestro pastor, que pedía: ven, Espíritu Santo. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy yo, ¿no? Sí, adelante, sí. Carmen soy. Buenos días, Carmen. Mira, usted quería... ¿Eh? Adelante, Carmen. Mira, usted, que hay veces que yo he dudado mucho, vamos, ¿no?, que me ha sido conflictivo. Lo que dice en Gálatas 2:16, el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Entonces, me parece que yo, vamos, hoy muchas personas hemos hecho mucho hincapié en los mandamientos, y no hemos pasado quizás a esa
esa actitud de estar en Jesucristo. Y a mí me parece entonces, y yo le pregunto eso, si tenemos que hacer más hincapié en la oración, que es la que, por lo menos en mi caso, me ha dado más, no cumplimiento, sino vivir la vida de Cristo, la vida de cristiano. De acuerdo. No sé si le he hecho bien la pregunta. Sí, no, está claro. Adelante, muchas gracias. Pues es cierto, es cierto lo que dice el oyente, que especialmente Pablo remarca, ¿no?, que el hombre no se justifica, no se justifica por las obras, sino por la fe. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que el Señor no nos pide esas obras. No, eso no quiere decirlo. El Señor también nos pide buenas obras. De hecho, fijaros que en la carta de Santiago dice: ¿de qué te sirve la fe sin obras? Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré la fe. Como siempre hemos dicho en este programa, hay que complementar las cosas, ¿no? Hay que complementar cosas que aparentemente son contradictorias, pero no lo son. Por ejemplo, el texto ese de San Pablo, de el hombre se justifica por la fe y no por las obras. Y este texto de Santiago, ¿de qué te sirve una fe sin obras? Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que si la fe es verdadera, si la fe es viva, si la fe tiene un amor, pues un amor enamorado, y valga la redundancia, esa fe se traduce en obras, como es lógico. Ahora, no son tus obras, no son tus méritos los que te justifican, sino que es la redención de Cristo en la cruz, a la cual tú te adhieres por tu fe. Tú crees en que Cristo te salvó por su sangre redentora en el Calvario. Y es la sangre redentora de Cristo la que te salva, no tus obras, como si tú tuvieses una especie de mérito delante de Dios por el cual tú puedes comprar tu salvación, como si tú tuvieses derecho a la salvación por las obras que has hecho. No, nadie tiene derecho a la salvación. La salvación es un regalo gratuito, que supera todos nuestros méritos, un regalo gratuito del Señor en Cristo. Eso no quiere decir que nuestra fe no tenga que traducirse en obras, porque de hecho Jesús dice en el Evangelio: tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, que reprocha el que no haya habido unas obras de amor. O sea, que hay que integrar las dos cosas. Hay que integrar las dos cosas. Como siempre, la Sagrada Escritura tiene el peligro de coger un texto, aislarlo del resto de la Escritura y entonces formular casi algo pues que podría ser herético, ¿no? Tanto por un lado como por el otro, ¿no? Y sería un error. De hecho, en la historia de la Iglesia, con respecto al tema de la fe y las obras, pues ha habido errores por los dos lados. Errores por los dos lados. Y la fe católica dice que nos salvamos por la fe, una fe que se tiene que expresar en obras, claro. Si el Señor nos juzgará de nuestra fe y de nuestras obras. Ahora, es cierto lo que dice el oyente, de que no tenemos que tener la confianza en nuestras obras, sino tenemos que tener la confianza en Dios. Yo no confío en mis obras, no, confío en la misericordia de Dios. Confío en la misericordia de Dios, lo cual tiene que dar pues un aspecto muy grande de petición de la gracia, de que nosotros entendamos nuestra vida como mendigos de la gracia, porque la salvación es un don que nos supera y supera nuestros méritos. Luego, el cristiano es mendigo de la gracia. Creo que esta es la respuesta que se le puede dar al oyente. Adelante, damos paso. Buenos días. Sí, buenos días. Me llamo Miriam y soy de Bilbao. Buenos días, Miriam. Y yo, al escuchar, bueno, es una cosa que la llevo pensando bastante tiempo. Yo soy una persona ya bastante adulta, mayor, abuela. Y entonces yo veo que eso de sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Yo tengo a mis hijos bautizados, a mis nietos, pero están fuera de la Iglesia. O sea, mis nietos han hecho la comunión y una vez que hacen la comunión ya, o sea, lo dejan. Y no es que lo dejen, es que algunos no quieren saber nada con ello. Entonces, el interrogante que me hago, digo, ¿se salvarán? ¿No se salvarán? Si viven en esta sociedad y están enraizados en ella, en la forma que está, nada, esa es la pregunta. Bien, de acuerdo, miren, la verdad es que, pues que, como puedes suponer, ¿no?, que la respuesta a tu pregunta es que la tenemos que dejar en manos de, pues, de la misericordia de Dios. Porque es verdad que cada uno seremos juzgados, ¿no?, por los talentos que hemos recibido y también por lo que en nuestra conciencia hemos conocido como verdad. Y posiblemente, pues, tus nietos, etcétera, etcétera, pues, no sean plenamente responsables, ni mucho menos, ¿no?,
de ese cierto, esa cierta dejación, o pereza, olvido, incluso rechazo del mensaje de Jesucristo. O sea, que es que también creo que puede haber una culpabilidad en sus padres, una culpabilidad en esta sociedad que tiene una especie de presión de secularización tremenda. O sea, es decir, hay una serie de factores que superan a la responsabilidad personal, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay auténticas víctimas de quienes se ponen delante de la televisión y están en ella recibiendo continuas deformaciones, ¿no? De lo que es el pensamiento recto, de lo que es la cordura, el sentido común, la fe revelada, ¿no? Digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay veces que el hombre de hoy es una víctima, ¿eh? Es una víctima de un auténtico acoso, de un ataque de secularización, ¿no?, que está recibiendo nuestra sociedad. Tampoco vamos a decir que no tenga ninguna responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, ¿eh?, de esta especie de influjo de secularización que estamos padeciendo. Todos tenemos responsabilidad. También el que habla, ¿eh?, en este momento, también los que estáis escuchando, todos tenemos parte de esa responsabilidad. Ahora, después eso, a la hora de presentarnos ante Dios, ¿hasta qué punto hemos sido víctimas? ¿Y hasta qué punto hemos sido responsables, ¿no? ¿Qué equilibrio hay entre padecer y tú también provocar? Eso solamente Dios puede saberlo, ¿eh? Y esos manos tenemos que dejarlo. A nosotros nos toca orar, sacrificarnos, ¿eh?, y dar testimonio. Las tres cosas: orar, sacrificarnos y dar testimonio, ¿eh? Y creo que más decir más que lo que estoy diciendo, pues sería ya elucubrar, ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí. Muchas gracias, padre Munilla. Mire, tengo una pregunta, siempre me pregunto. He estado fuera de la iglesia muchos años, y entonces, en mi juventud, en mi niñez, yo siempre oía: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Entonces ahora, al volver, veo siempre, pues, en la Santa Misa, incluso en la Biblia de ahora, que pone: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo he querido investigar un poco por qué, porque yo aquello de "en tus manos, Señor", lo tenía más clavado. He leído a Catherine Meritz, que tiene mucho que ver Juan Pablo II, a Kowalska, a María Valtorta, cuando habla de la pasión del Señor, y tengo también una Biblia antigua, y siempre dice: "en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu". Quisiera saber por qué ese cambio y cuándo. Muchísimas gracias. Bien. En concreto, pues la Biblia de Jerusalén, que pasa a ser, pues una de las más, en la que los escrituristas, pues igual han hecho una traducción más fiel, en Lucas 23:46, dice: "Padre, en tus manos pongo mi espíritu". O sea, que como ve también, pues es una traducción un poco distinta. No dice "en tus manos encomiendo", sino "en tus manos pongo mi espíritu". Hay que entender que yo no le daría esto demasiada importancia, porque es que tengamos en cuenta que estamos hablando de una traducción del griego, y a veces los traductores pueden tener dificultad en cómo se dice esto en castellano, ¿no? Igual que cuando algunas personas dicen: "pero han cambiado el Padre Nuestro, pero ¿cómo es posible que hayan cambiado el Padre Nuestro?". No, el Padre Nuestro no se ha cambiado. El Padre Nuestro está en griego, en el Evangelio, y es la versión griega la que nos recoge originalmente a las palabras que Jesús pronunció en arameo, pero que en el Evangelio están escritas en griego. Entonces, cuando dicen "han cambiado el Padre Nuestro", no, hombre. Es decir, sencillamente que teníamos una traducción del original griego, pues en los países latinoamericanos, en las que se decía "perdona nuestras deudas", otros países habían traducido "perdona nuestras ofensas", y entonces llega un momento en el que la Iglesia dice: "vamos a hacer una traducción única en los países de habla castellana". Entonces juntan a los exégetas, ¿no?, a los conocedores de lenguas antiguas, porque estamos hablando de un griego antiguo, no de un griego moderno, y entonces dicen: "bueno, vamos a ver, ¿qué es lo más correcto?". Entonces se hace una traducción unificada del griego.
pero esto es eso de que ponga tus manos, encomiendo mi espíritu, en tus manos pongo mi espíritu. Bueno, pues la verdad es que la significación yo creo que es pues totalmente sinónima, ¿no? De una cosa a la otra no se ven diferencias. El original es el que es en griego, y ahí eso sencillamente se explica por dificultades, porque hay términos que pueden tener. Por ejemplo, a veces un término se puede traducir por misericordia o compasión. Pues es que las dos cosas son sinónimas, ¿no? Tampoco vamos a hacerle problema cuando son dos cosas sinónimas, ¿eh? Pero que conste que el problema es sencillamente de buscar el término más adecuado para la traducción. No hay otro problema. Bien, adelante, damos paso al siguiente. Padre. Sí, adelante. Soy de Granada. Me llamo en Canita. Y quería comentarle una preocupación que tengo muy grande. Sí. Con la comunión en la mano, porque estoy observando, yo he observado ya cosas muy muy malas, muy muy feas. Pero últimamente que estaba yendo a una iglesia, veía yo una persona que iba por la comunión para llevársela. Y yo ya estaba tan nerviosa que le dije a la Virgen, ay, que no la vea más. Y no apareció por allí más. Pero otro día fui a otra iglesia y me la volvían contra ella. En cuanto que me ve, se va. ¿Sabe usted? Y yo digo, ¿para qué eso, lo que está pasando con la comunión? Porque tanto este Pablo VI, que fue el que la permitió, pues puso unas normas que no se cumple en absoluto. Y luego, últimamente también adelante se tome, y hay mucha gente que se la lleva. De acuerdo, muchas gracias. Procuro responderle desde la radio. Pues es cierto que sencillamente la comunión en la mano debe de ser hecha, pues no únicamente como una alternativa, sino con una serie de normas que la protegen, ¿no? Y debe ser hecha pues con respeto, poniendo la mano izquierda y delante del sacerdote consumiendo esa forma, ¿eh? Esa forma sagrada, esa hostia consagrada en la que está el Señor. Hay que decir una cosa, y es que cuando Pablo VI dice usted, no, pues la reforma litúrgica permitió la comunión en la mano, claro, usted dice, ¿por qué se permitió eso? Bien, es que tampoco, hay que entender que la comunión en la mano existía en la primitiva comunidad cristiana, ¿eh? O sea, no se trata de que la Iglesia permitió una cosa que antes no había existido nunca, no. La comunión en la mano había existido desde el principio en la Iglesia Católica. Difícilmente Pablo VI hubiese puesto la comunión en la mano si ya desde los primeros siglos no hubiese existido esa fórmula. Tenemos un texto de San Justino en el que dice que tus manos sean como el trono de Dios, donde Dios es depositado y tú lo introduces en tu boca, ¿no? O sea, es decir, por lo tanto hay una gran tradición, ¿eh? Como para poder decir que la Iglesia pues ahora se ha sacado de la manga una cosa que es perniciosa, no. Ha existido desde siempre, pero ciertamente pues tiene sus peligros, ¿eh? Y de hecho en alguna diócesis donde hay muchas sectas satánicas y misas negras y cosas por el estilo, se ha llegado a prohibir la comunión en la mano porque se habían tenido conocimiento de bastantes robos de hostias consagradas para celebrar misas negras, ¿no? Y en algunos sitios se ha llegado a prohibir por ese motivo. Porque también los sacerdotes tenemos que tener, pues yo diría, la diligencia de pedir a los fieles pues que comulguen en nuestra presencia y que comulguen correctamente. Aquellos que comulguen en la mano, los que comulgan en la boca, pues que comulguen también correctamente en la boca, ¿no? Diciendo el cuerpo de Cristo, amén, etcétera. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Vamos a procurar ser breves porque tenemos muchas llamadas en espera. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, me llamo desde Lugo, soy Carmen Fernández, una voluntaria de Radio María. Buenos días, Carmen. Quisiera hacer una pregunta sobre los dogmas. Para mí, la verdad, para mí mi madre ya desde pequeña me enseñó que los dogmas, como grandes hitos en el camino, eran los que nos guiaban con seguridad en la vida, uh-huh, para relacionarnos con Dios y hacer lo correcto. Pero son tan, de alguna forma, vilipendiados incluso por gente católica. Entonces me gustaría que nos diese pues una amplia respuesta sobre los dogmas para que comprendamos que realmente es ahí donde se afianza nuestra fe y todo lo que le con la seguridad esa que nos da. Quisiera haber hecho más concisa aún todavía la pregunta, pero si quiere le hago más, le hemos entendido perfectamente, muchas gracias, ¿eh? Bien, la palabra dogma es verdad que nuestro
en nuestra cultura relativista en la que estamos, ¿no? Esta cultura que está infectada de subjetivismo y de relativismo, pues ha pasado de ser una palabra antipática. Se dice, esa es una persona dogmática. Y con eso es como diciendo que es una persona intolerante, es una persona que no sabe dialogar, etcétera, etcétera. No, la palabra dogmática o dogma ha pasado a ser una palabra antipática, que eso ha sido un gol que nos ha metido esta cultura relativista, ¿no? Entonces tenemos que rescatar el sentido verdadero de esa palabra, que no es algo que no tenemos que hacerlo sinónimo de pues de algo impuesto, de algo que nos quita la libertad, de algo que nos constriñe. No, señor. El dogma es una expresión de la misericordia de Dios que no nos deja a merced del error. El dogma es una consecuencia de la promesa que hizo Jesucristo de no dejarnos huérfanos cuando Él ascendía a los cielos. Él prometió que viniese el Espíritu Santo a nosotros, que Él cuidaría de nosotros, y Él llevaría a su consumación todo lo que Jesús nos había hablado. Vendrá el Espíritu Santo y Él llevará a su plenitud lo que yo os he hablado. Él prometió pues la asistencia del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia para cuidar el depósito de la fe que Cristo había transmitido. Y el dogma pues es una de las formas que tiene la Iglesia para cuidar, para preservar del error el mensaje de Jesucristo. Con lo cual tenemos que, bueno, pues cuando la Iglesia formula un dogma, el dogma de la fe, en el fondo el credo mismo, ¿no?, está preservado del error, ¿eh? En el fondo el catecismo hoy mismo de la Iglesia Católica, ¿no?, aunque todas estas páginas, pues no todas ellas tienen esa especie de formulación de dogma solemne, por supuesto, pero no importa, es decir, están también asistidas por el Espíritu Santo y preservadas del error, ¿eh? Pues tenemos que verlo como una gracia de Dios que nos preserva del error. Tenemos que rescatar la palabra dogma o dogmático de ese sentido peyorativo que se le ha añadido, ¿no?, como algo impuesto, algo antipático, algo todo lo contrario. El dogma no es algo que impida nuestra razón. De hecho, fijaros como en este programa estamos razonando de muchas cosas de la fe para entenderlas mejor, partiendo de los dogmas. Y los dogmas no nos impiden pensar, todo lo contrario. Los dogmas son como el punto de partida a partir del cual nosotros intentamos explicar la fe dando respuestas a las dudas, ¿eh? Los dogmas nos impiden pensar libremente. Fijaros como en este programa estamos pensando, ¿eh?, partiendo de esos dogmas, adhiriéndonos fielmente a ellos, ¿no?, y resolviendo las preguntas que este mundo nos plantea, ¿eh? Rescatemos pues ese concepto del dogma como la misericordia de Cristo que nos preserva del error, ¿eh?, por su asistencia a la Iglesia. Adelante, damos paso a una siguiente pregunta. Bien, sí. Díganos por favor, sí. su pregunta. Soy Ángeles de Salamanca. Buenos días, Ángeles. Mire, me dicen que explique estas palabras. Ser hijo de Dios e hijo del diablo. Me cuesta trabajo decir que soy hija del diablo cuando comprendo que soy hija de Dios. ¿Me puede decir algo? Bien, vamos a ver, yo creo que no es correcto que diga usted que es hija del diablo, ¿eh? Precisamente en el bautismo hemos sido rescatados, ¿eh? Hemos sido rescatados por Cristo de esa cierta esclavitud que podíamos tener hacia Satanás. Es verdad que la Sagrada Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo, se dice. Pero no olvidemos que Cristo es rey, y el rey es más que el príncipe. Yo creo que debe usted de rechazar esa expresión hijo de Dios e hijo del diablo, porque parece que está usted poniendo al mismo nivel ambas cosas. Somos hijos de Dios, y es verdad que Satanás tiene un cierto influjo sobre nosotros, y principalmente en la medida en que le dejemos tenerlo, en la medida en que no vivamos en gracia de Dios, ¿no? Pero hemos sido rescatados al precio de la sangre de Cristo, ¿no? Y no puede ser que después de un precio tan caro, y un precio tan de expresión de amor, después de eso sigamos siendo hijos de Satanás. No, rechace usted esa imagen, ¿eh?, y quédese con lo primero, somos hijos de Dios. Adelante, damos paso al siguiente. Buenos días, María del Pilar de Madrid. Mire, ayer cuando explicaba usted
pues el castigo que Dios puso al hombre y a la mujer, uh-huh. a la mujer le puso mucho más castigo que el hombre, concretamente un castigo físico, ¿no? Uh-huh. Yo, esto siempre me ha inquietado, como un poco injusto que sea más la mujer que el hombre, el castigo, ¿no? Y luego he pensado que la que rompió el orden fue la mujer, porque fue la primera que luego indujo al hombre, ella fue la que lo desordenó lo que estaba ordenado, y luego le hizo al hombre pues caer también, ¿no? Bueno, esto pues así lo puedo entender mejor. Pero luego pensando, ya sé que la naturaleza también quedó herida, pero claro, nosotros luego pues sí, pues podemos compensar porque tenemos el cielo, pero en los animales ese desorden también existe, de que la hembra del animal pues sufre más que el macho, ¿no? Entonces, si el no tienen una vida eterna, los animales, unos sufren más, otros sufren menos, unos viven mejor o peor, o enfermos o sanos, esto es lo que quería yo que me aclarase un poquito. Bien, de acuerdo. Muchas gracias. Intento decirle. Yo creo que la lectura que hace usted, ¿no?, muy atenta, por cierto, ¿no?, pero yo creo que usted está intentando hacer una aplicación demasiado literal de unos capítulos y unos versículos del libro del Génesis, que tienen evidentemente también un género literario de expresión, ¿eh? Tienen un género literario de expresión, y usted ahora no puede aplicar literalmente esos versículos. Bueno, aquí es la mujer la que carga más que el varón. No haga usted una aplicación de tanta literalidad, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de unos capítulos del Génesis en los que se nos está transmitiendo unas verdades de fe mediante unas imágenes, ¿eh? Mediante unas imágenes. Luego, no haga usted una aplicación tan literal. Por supuesto, menos todavía aplicando al reino animal, ¿eh? Mira, a veces se ha solido acusar a la Sagrada Escritura, a la religión católica, a la religión judía, de machismo. Lógicamente también hay un contexto cultural en el que fue escrito, ¿eh?, la Sagrada Escritura, pero yo más bien me fijaría en lo contrario, ¿eh? Me fijaría en que en aquel contexto cultural machista, el libro de Génesis relata simbólicamente la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, con lo cual con ello se está queriendo afirmar que la mujer es de la misma dignidad del hombre, porque es carne de su carne y sangre de su sangre. Y en un contexto machista, en el que incluso hay algún rabino, ¿eh?, del Antiguo Testamento, no en la Biblia, ¿no?, sino digamos en los libros de comentarios de los doctores de la ley, hay un contexto en el que dice un rabino: te doy gracias, Señor, porque no me has hecho ni burro ni mujer, dice, ¿eh?, como si el burro y la mujer fuesen de la misma categoría. Sin embargo, el libro de Génesis a Eva le extrae de la costilla de Adán, que algunos en su ignorancia piensan que eso es una imagen machista, y todo lo contrario, es una imagen en la que se expresa que se quiere expresar que Eva, la mujer, es de la misma dignidad que Adán, carne de su carne, sangre de su sangre, ¿eh? Con lo cual hay que decir que son imágenes, pero precisamente esta imagen lo que pretende decir es la igual dignidad entre el hombre y la mujer, ¿eh? Y yo le aconsejaría pues que no haga una aplicación tan literal. También hay la imagen de cuando a Adán le dice: comerás con el sudor de tu frente, también hacia él recae de esa manera la consecuencia del pecado original, ¿eh? Adelante, demos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Veo que tiene alguien aquí. ¿Sí? Sí, tiene usted que bajar un poco la radio, que me parece que la tiene encendida, ¿eh? Adelante, díganos usted. ¿Soy yo? Sí, adelante, díganos usted su propuesta. Ah, ok, ahí va que una, perdón. A ver, me parece que tiene el problema de que tiene, eso lo digo para todos los oyentes, cuando llamen deben de apagar la radio porque se produce un problema de acoplamiento. ¿Eh? A ver, ¿con quién hablamos? Carmina, pues díganos otra vez. Zaragoza. Sí, es que yo tengo un problema, ya he apagado la radio, ¿eh? Sí. Yo tengo un problema ahora, bueno, ya tengo 80 años, ¿no? Y vivo en Zaragoza, he tenido 6 hijos, tengo 30 nietos, y ya he empezado a tener bisnietos.
y resulta que una de mis nietas no se ha casado y no quiere casarse, ni por civil, ni por la iglesia, ni nada. Y ahora van a bautizar a la niña que ha tenido. Y a mí me dicen, incluso algún sacerdote, que a esa niña, que si los padres no están casados y todo eso, que no se le puede bautizar. Sí. Esa es mi pregunta. De acuerdo, bien, muchas gracias, Carmina. Bueno, la verdad es que la iglesia no pone como condición, no es cierto que exista una condición de que para poder bautizarse, los padres tengan que estar casados. Evidentemente sería lo coherente, ¿eh? Sería lo coherente, porque también, claro, lo que sí que pide la Iglesia como condición es que haya quien se comprometa a una educación cristiana. Eso sí lo pide, ¿eh?, la Iglesia. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y puede haber un compromiso de educación cristiana cuando alguien ha rechazado el sacramento del matrimonio? Bueno, pues habrá que ver, ahí tendrá que haber un discernimiento por parte del sacerdote, cuando ve qué padrinos va a tener, cuando ve los padres exactamente qué motivos y qué causas han tenido en el rechazo del sacramento del matrimonio. Pero hay que decir que si el sacerdote encuentra un compromiso, aunque sea mínimo, pero suficiente, un compromiso de educación cristiana en ese niño, debe de bautizar al niño. Debe de bautizarlo porque, como digo, el derecho canónico no pide, es decir, no pone la condición de que los padres tengan todos los sacramentos recibidos para pedir el sacramento de bautismo para el hijo. Lo que pide es un compromiso de educación cristiana entre los padres y los padrinos. Aunque lógicamente rogamos y pedimos, y usted seguro que lo está haciendo, pedimos pues por la coherencia de todo ello. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, soy María, llamo de Madrid. Buenos días, María, ¿qué nos dice? Mira, yo quería, cuando explicaste la clase sobre el perdón de los pecados, sí, del catecismo, uh-huh, me acuerdo que animabas a que la gente se confesara, uh-huh, porque dijiste, es que yo me perdí en el momento en la intervención y no lo pude escuchar, que por eso era tan importante, es decir, ibas a decir algo, no sé, es que no me acuerdo bien. Bien, bueno, tampoco recuerdo exactamente yo, pero aunque sea un par de cosas sobre el asunto te diré, ¿eh? Sí. Vale, María. Hombre, no recuerdo exactamente en qué momento es en el que tú quedaste, pero yo diría dos cosas, ¿no? Que es muy importante que nos animemos a la confesión de los pecados, porque la confesión de los pecados tiene dos frutos, ¿no? Uno es el perdón del pecado y otro es el aumento de la gracia. O sea, la confesión no únicamente nos reconcilia con Dios y perdona y sana las heridas, ¿no?, sino también lo que hace es fortalecernos, aumentarnos en gracia, hacernos más invulnerables, ¿eh? O sea, que tengamos más resistencias frente a la tentación. También recuerdo haber dicho en aquel programa la importancia hoy en día de dar un testimonio delante de nuestros hermanos sobre la confesión. Incluso el tener la santa libertad de entrar en una sacristía y decirle al sacerdote, por favor, me confiesa. Y creo que esa santa libertad hoy en día es hasta un testimonio, el testimonio de confesarse delante de los demás, hoy en día ha pasado a ser un testimonio de primera, ¿eh? Pues porque sí, porque a veces también la fe entra por los ojos, y uno dice, bueno, pues si este se confiesa, yo hace mucho tiempo que no lo hago, ¿no? O sea, también hoy en día hasta ha llegado a ser un testimonio la confesión. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, soy Ana María de Asturias. Sí. ¿Me oye? Sí, Ana María, adelante. Bueno, mire, es que yo era referente a la Eucaristía. Uh-huh. Yo tengo una cosa con la Eucaristía, que yo no puedo pasar sin la Eucaristía, porque yo voy a misa, y en la misa para mí es todo, ya, esto, es el todo. Desde que empieza hasta que termina, yo veo la pasión de Dios, yo lo veo todo, 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 y es que hasta me emociono, y estoy con una atención a la misa, que es que yo no sé, me da Dios esta atención, y porque la iglesia es nuestra casa, y quien habla mal de ella está hablando mal de sí mismo, porque es una cosa muy importante, la misa y la Eucaristía. Bien, muchas gracias por su intervención. Bien, yo creo que más que una pregunta ha sido pues una expresión de fe, y la dejamos en ella misma, ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, soy yo, adelante. A ver, me parece que tenemos un oyente que se lo oye bastante mal, a ver si se le puede subir un poco la voz.
buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días, sí, adelante. Hola, mire, llamo desde Valladolid. Sí, me parece que tiene usted también la radio ahí encendida, la suyo, si puede apagarla. Sí, sí, que se está acoplando. Mire, mi pregunta es sobre, a la hora de comulgar, sobre las personas, pues yo estoy separada y luego me volví a casa por el juzgado, entonces, bueno, pues no puedo comulgar y demás. Pero es que tengo una duda, porque en mi parroquia hay mucha gente separada que sí que va a comulgar, y entonces hay gente que me dice que sí que puedes, otra gente me dice que no puedo, y me gustaría saber a ver qué debo hacer. De acuerdo. Bien, pues gracias por su llamada, Pues la verdad es que, mira, yo creo que en tu situación, como tú eres consciente de que, bueno, pues de que cuando te casaste por la Iglesia, diste un sí, que en principio era un sí definitivo, ¿no?, hasta que la muerte os separase, y luego pues pasaría lo que pasaría, ¿no?, y llegó un divorcio, y después de ese divorcio, bueno, pues tú te has casado con otra persona, aunque sea por el juzgado, lógicamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo más humilde en tu caso, lo más humilde, lo que Dios más va a bendecir, es que tú reconozcas humildemente esa contradicción. No que te justifiques frente a ella. No que digas, bueno, pues yo porque no tengo, como mucha gente dice, ¿no? Yo porque no te voy a tener derecho a rehacer mi vida en la Iglesia, no me comprende y tal. No, mira, la Iglesia te ama, te quiere, te acoge, pero al mismo tiempo la Iglesia tiene que ser fiel a las palabras de Jesucristo, que con respecto al tema del divorcio, etcétera, pues habla con mucha fuerza. O sea, es decir, la Iglesia, las palabras de Jesucristo de quien rechaza a su mujer y se casa con otra, o sea, pues habla con mucha fuerza, O sea, Jesús llega a expresar la palabra adulterio, porque el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, tal. Bueno, hay una contradicción, en esa historia de tu vida. Hay una contradicción entre la historia de tu vida y las palabras de Jesucristo. Ahora, por eso la Iglesia no te rechaza. La Iglesia te quiere, es más, todavía yo diría con un amor especial, porque parece que también la Iglesia está llamada a querer a todos como Cristo quiso especialmente a las personas, bueno, pues mira, que tenían sus contradicciones, ¿no? Y la Iglesia ama con predilección precisamente a sus miembros, bueno, que puedan estar enfermos o que puedan tener cualquier falta de sintonía con el Señor. Pero yo creo que lo humilde por tu parte es no comulgar. Que algunos lo estén haciendo, mal hecho, porque nuestra Madre de Iglesia les pide que no se acerquen a la comunión precisamente por un reconocimiento humilde de su contradicción interna. Yo te aconsejo, yo creo que Dios te va a bendecir mucho más siendo fiel a la Eucaristía y no comulgando en ella. Porque cuando asistes a la Eucaristía, con esa asistencia y con esa oración, estás reconociendo que tú también mendigas la gracia de Dios que le necesitas. Y con ese no acercarte a comulgar, estás también reconociendo que hay una contradicción en ti que tú aceptas humildemente. Ojalá Dios pues pueda, en los años, ¿no?, que tengas delante en tu vida, pues pueda solucionar, ¿no?, o darte luz para solucionar esa contradicción. Pues a través de muchas formas, que sabemos que en la vida se pueden reencauzar, reencauzar me refiero pues de muchas formas, ¿no?, que no hace falta ahora pues ponernos aquí a especificarlas todas, qué tiempo habrá de especificar. Pero yo creo que en ese no comulgar tuyo hay un acto de humildad y de reconocimiento, pues que creo que Dios bendecirá. Y bien, vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Pilar de Madrid. Muchísimas gracias por todo, padre. Vamos a ver, sobre los géneros literarios. Yo entiendo el género literario, como lo que usted ha dicho perfectamente, expresar una verdad de fe por unas imágenes en cuanto al Antiguo Testamento. Pero si a mí me dice, es que me lo ha dicho un sacerdote, ¿no?, que también es un género literario en ese contexto de expresión, los evangelios, yo ahí, según mi conciencia, pues no lo creo, porque es que yo entiendo que lo que ocurre, lo que nos cuentan de la historia de Jesús, ocurre tal cual. Otra cosa es que luego de ahí, como es una palabra infinitamente grande, se puedan deducir pues otro millón de cosas y de símbolos y tal, ¿no? Y por eso era mi pregunta, la diferencia, o si yo estoy en un error. Bien, de acuerdo, pues sí, pues tiene usted razón. Es decir, que es que también no se puede hablar de género literario en la misma medida en el Antiguo Testamento, incluso en distintos lugares del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Porque es que, hombre, también el Nuevo Testamento hay género literario. Las parábolas que Jesús
pues él mismo utilizó la parábola del buen pastor, la parábola del samaritano. Son géneros literarios, pero ojo, son géneros literarios en los cuales Jesús cuenta una historia para transmitir una realidad. En el Antiguo Testamento hay libros históricos y prehistóricos, ¿eh? Pues claro, por ejemplo, el Génesis es un libro prehistórico en el que se están narrando acontecimientos, pues que, claro, como nos podemos imaginar, no había ningún escritor allí presente en el momento en que Yahvé creó a Adán y a Eva, ¿eh? Como nos podemos imaginar, es totalmente distinto el libro que cuenta pues los problemas entre David y Absalón, que es una historia concreta en la que había testigos y amanuenses que lo podían poner escrito, que los libros prehistóricos, ¿no? Entonces, los libros prehistóricos, ojo, son también revelados por Dios, y como palabra de Dios revelada están preservadas de error. Pero el autor ha puesto unos géneros de expresión para expresar lo que Dios, lo que Yahvé, lo que el Espíritu Santo le ha inspirado. ¿Mm? En el Nuevo Testamento estamos hablando de que hay unos testigos de los milagros de Cristo, de las palabras de Cristo. Luego, por supuesto que en ese sentido, el género del Nuevo Testamento y los géneros literarios que existan no se pueden alegar o no se pueden recurrir a ellos pues para negar la historicidad de los milagros o de los hechos de Jesucristo en absoluto, ¿eh? En absoluto, porque además es que tenemos ocasión de hablar de todo esto, pero es que además los mismos evangelios insisten mucho en la veracidad con la que ha sido transmitido. Por ejemplo, dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que han palpado en nuestras manos, eso os transmitimos, ¿eh? O sea, estamos hablando de que ha habido unos testigos oculares, ¿no?, de los hechos de Cristo que están transmitiéndolos. Bien, hemos hecho un programa hoy especial, ¿eh? Hoy hemos querido tener como una pequeña fiesta, ¿eh? Fiesta de la finalización de la primera parte del catecismo, ¿eh? Una fiesta porque se lo merece, ¿no? Este catecismo está dividido en cuatro partes y hemos terminado la parte de la profesión de fe. Comenzaremos a partir de mañana la segunda parte, la parte de la celebración del misterio cristiano, ¿no?, la parte referida a los sacramentos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.